víamos claro dende o Concello que había que ofrecerlle o espazo da Casa dos Alonsos para que mostrara os seus traballos. Cando acedeu, foi para nós motivo de gran satisfacción. Barbie comparte con nós os sitios, o seu espacio vital, pero a súa experiencia, perspectiva, motivación e reflexións son as dun artista. Recentemente, nunha das conversas que mantivemos para tentar levar adiante este proxecto, preguntáballe eu que se consideraba pintor, escultor, e Barbie, con ese fío de voz que penso denota a súa personalidade recollida, díxome artista. Está baseada fundamentalmente en fotografías e esculturas que nos sorprende, que son distintas e fermosas, que nos conectan coa nosa terra, con o seu pequeno microcosmos. Original por algún dos materiais cos que traballa. Original polo emprego de técnicas moi avanzadas. Original porque permite voar a imaginación de quen a contempla. Natureza, sorpresa, imaginación, creatividade, novidade, asombro, fascinación, matices, formas, beleza, moita beleza e o que se agacha detrás de todas e cada unha das obras. Pintor, escultor, fotógrafo, escritor, todas esas cosas y más es Jorge Barbie y ninguna de ellas lo define. Es la integración de un conjunto de técnicas diferentes, de cauces expresivos distintos en el servicio común de la acción creadora, el punto de partida del camino que puede conducirnos a comprender al artista Jorge Barbie. La chispa incendiaria, la eclosión inicial, el Big Bang, que da lugar a la creación artística, surge de una mirada que suscita un pensamiento o de un pensamiento que conduce la mirada. Es el momento del artista, del creador, del que es capaz de ver lo que los demás no vemos, de descubrir lo que está más allá de lo evidente. Impresiona, ciertamente, la capacidad de ver y de pensar que se advierte tras los objetos de arte creados por Jorge Barbie. Escoge materiales, los ordena, los transforma, los separa y los ensambla, manejando las herramientas en el taller o moviendo el ratón ante la pantalla del ordenador. Que nadie crea que la tarea es fácil. La obra de Jorge está difundida por el mundo. Ha expuesto su trabajo desde el Japón a los Estados Unidos, y en Europa, y en España, y por supuesto en Galicia. Faltaba exponer aquí, en el espacio en que tuvo lugar la explosión inicial, en el medio que con frecuencia ha nutrido y sigue alimentando la inspiración del artista, suscitando sus pensamientos y sus miradas. Enhorabuena, Jorge, por tu magnífica obra. Y muchas gracias por permitirnos disfrutarla aquí, en el lugar, en casa. Nos invitó a hacer aquí esta exposición, una exposición. En el primer momento pensé que lo adecuado era traer cosas o una representación de ellas que surgieron en este lugar, que surgieron desde que empecé a atreverme a mostrar mis cosas, desde los años 80, y que surgen, así como otras veces he realizado trabajos como el que acaba de escribir Nomelindo en Santiago, que responde a otros presupuestos y con otras intenciones, trabajos realizados para lugares específicos. Pero otros, y al mismo tiempo que hago unos, también hago otros, que realmente surgen desde un espacio privado, muy personal, en el que el encuentro, el hallazgo de algo que está en la superficie, que es visible, que no contiene ningún misterio especial, es decir, no requiere ninguna reflexión, simplemente es un acto contemplativo, pues cuando las preocupaciones que todos nos embargan y nos dejan en paz de vez en cuando, conseguimos tener esa disponibilidad para mirar hacia otro lado y encontrar quizá otras cosas. Esto me ha ocurrido aquí en La Guardia, paseando por toda esta zona que yo acabo de describir y de la que surgen todos estos trabajos. En realidad, todos estos trabajos yo les denominé, no irónicamente, entre amigos, trabajos de superficie, en el sentido de que
Primero, son cosas que están en la superficie física, en la que, lo que primero vemos con la vista, lo que se contempla nada más paseando, pueden estar ahí alrededor nuestro. Y también, normalmente en arte, en el arte contemporáneo, se considera una obra artística seria o bien con contenido si tiene unos fundamentos muy profundos. ¿Y es que quiere decir lo profundo? Pues que las reflexiones son complejas y responden a lo mejor a un terreno de la filosofía, a cualquier otro. Y obviamente desde ahí puede haber un trabajo muy bien planteado y que sea realmente un buenísimo trabajo. Pero no solo desde ahí, ¿no? Y entonces esos trabajos parece que uno deben partir de lo que yo digo, lo profundo, lo que está escondido, lo que hay que escarbar para desentrañar y encontrarlo y a partir de ahí sacarlo fuera. Por eso cuando digo de superficie digo porque es que es las cosas que tenemos que he traído aquí tienen que ver con eso, simplemente están a la vista, pero por ser de superficie no dejan de ser igualmente profundas, ¿no? Pues nada, muchas gracias a todos por venir y... Compartir nuestro lugar, al fin y al cabo, que es lo que nos une a todos, esencialmente, nuestro lugar, ¿no? Que es esta Bisbarra. Esto es.